Comenzó el Rally de Kenia, un clásico del Campeonato del Mundo. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre esta tercera fecha del WRC. La actividad en pista de nuestro país estará centrada en el turismo nacional. La categoría espectáculo visita el Autódromo de Concordia para la tercera fecha de su calendario. Nos dimos el lujo de hablar con Mar Martí, que nos cuenta en exclusiva sobre su presente y cómo analiza el momento que atraviesa el Campeonato del Mundo de Rally. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Semana Santa de Rally más Automovilismo, con poca actividad a nivel nacional, pero sí a nivel internacional. Pero tenemos que comenzar con más de lo que dejó el Rally cordobés en Santa Rosa de Calamuchita, con la presencia de muchos de los pilotos que compiten a nivel nacional. Es el caso de Juan Galdurós, que estuvo presente con un Skoda Fabia R5, y esto le comentaba a Laura Cerezo. Estamos junto a Juan Galdurós aquí en Santa Rosa de Calamuchita. El gusto de tener un animador del Rally Nacional aquí en el Rally Cordobés. ¿Cómo te va? ¿Y con qué expectativas va a encarar esta carrera? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá en el Rally Cordobés. La verdad que el año pasado varias veces intenté venir y después por una cosa u otra no pude venir. Y este año lo voy a desafiar a tratar de venir la carrera que más pueda, ya que me gustan los caminos que tienen y los lugares donde corren. Así que lo vamos a usar para entrenamiento y para disfrutar un poco que estos caminos, la verdad, son muy lindos y son los que yo más que nada quiero ir perfeccionándome y aprendiendo, que no estoy acostumbrado tanto a la montaña. Claro. Bueno, debutaste con el Skoda en tu rally, en el de Coronel Pringles, en la categoría máxima del Rally Nacional. ¿Cómo te venís adaptando a esta potencia, bueno, y a los rivales en la categoría? La verdad que sí, se dio la oportunidad ahí en Pringles. El auto me gusta mucho, me sentí muy cómodo, de hecho no estaba en los planes y bueno, ya hicimos el paso al Skoda. La verdad que el auto me gusta mucho, da mucha seguridad, confianza, como todo el periodo de adaptación se paga y la verdad que venimos bien, estoy contento, el auto anda lindo y poco a poco nos vamos pudiendo acercar un poquito más. Como bien decías vos en una de tus respuestas, estás más acostumbrado al llano. Y bueno, acá te vas a encontrar con tramos mundialistas de montaña, con mucha tradición. ¿Te gusta ya esta idea de montaña aquí en Córdoba? Sí, la verdad que sí, siempre me gustó. De hecho, las pocas que me han tocado las he disfrutado mucho. Como todo, obviamente la montaña me cuesta más y es una cuestión de andar y de aprendizaje. Pero esos son los caminos que me gustan realmente. Por más que venga del llano, esto me gusta mucho y lo vamos a seguir desafiando hasta que estemos 100% competitivos. Perfecto. ¿Te va a acompañar en parte del año Pablo Olmos por sus compromisos? ¿Y el resto del año? Y mira, creo que son dos fechas que no está Pablo y esta carrera voy a correr con Miki Regal, así que local. Así que bueno, esta de hecho un poquito también la idea era correr con Miki si bien estaba Pablo, pero ya para ir adaptándonos porque ahora la de Jesús María la vamos a correr con Miki. Claro, ahí te esperamos entonces para el Coda Sur. Sí, tal cual. Así que, bueno, vamos a ver, pero Miki ya lo conocía, me parece buena persona, nos divertimos y, bueno, la verdad que va a ser un lindo fin de semana si Dios quiere. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, lo mejor para este y para todo el año. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre en la difusión. Es una pieza clave, así que el agradecimiento es para ustedes. Y ahora es el momento de cruzar hacia Europa porque José María Volta en su incursión a España para correr el rally de Costa Brava entrevistó a Marc Martí, el histórico copiloto, entre otros, de Carlos Sainz, que nos brinda acerca de lo que es su presente y de lo que se viene para el 2024. Bueno, estamos aquí en Girona, en Cataluña, haciendo un volteando internacional con un gran amigo de toda la vida, con Marc Martí. Marc, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, Marc, ¿y el futuro vas a seguir con el clásico también? ¿Tenés alguna otra posibilidad de volver al WRC? O... Sí, bueno, este año vamos a hacer un paro 3 con Miguel, vamos a ir a Portugal, Cerdeña y a Grecia, y alguna más igual, pero la intención es ir haciendo carreras simplemente por disfrutar. Y el año que viene, pues me imagino que seguiremos con lo mismo. La idea es intentar no tener la obligación de correr un campeonato y correr las carreras en las que estamos más a gusto, o que Miguel se sienta más a gusto, o le permita el trabajo, y,
y ahí estamos, seguir disfrutando. Ahora está aquí en Europa, en el europeo, no estás haciendo nada por ahora. No. ¿Estás haciendo en México? De momento no, estoy corriendo el NACAM, que es el campeonato de Norteamérica, más carreras, algunas carreras de clásicos con un piloto mexicano que se llama Miguel Granados, y disfrutando de todo, como es de esta carrera. Así entonces, la palabra de Marc Martí en el segundo bloque nos comenta acerca del delicado momento que atraviesa el campeonato del mundo de rally. Y hablando de rally, es momento de hablar de un clásico del calendario. Hablamos del Rally Safari de Kenia, que comenzó con el campeón del mundo dominando el checkdown, Laura. Así es, Fernando. Ya está en marcha el Rally Safari de Kenia 2024. Un clásico, un verdadero clásico del campeonato del mundo, que en esta ocasión es la tercera fecha de la temporada. Es sin dudas el gran desafío del año para los pilotos, con caminos abiertos entre la flora y la fauna africana. El Rally Safari volvió en 2001 al calendario del Mundial después de 19 temporadas de ausencia, con un formato muy diferente al que nos tenía acostumbrados hasta 2002, atendiendo, claro está, medidas de seguridad y con el formato más compacto y abreviado que tienen todas las competencias del Campeonato del Mundo. Pero nosotros no nos olvidamos de las muchas satisfacciones que nos dio este rally en aquellos épicos tiempos de Jorge Raúl Recalde, o más cerca con los triunfos del Córdoba Rally Team. Lo recordamos, aquel debut excepcional de Claudio Menzi en el 2000 y aquella victoria de Gabriel Pozzo en el 2001, el año en el que ganó el Campeonato del Mundo. La prueba actual y el cambio de fecha, recordamos que antes se celebraba en junio, supone traer al rally a este mes de marzo, a una época de lluvias, buscando un poco volver al pasado de lo que es este rally. La prueba tiene su base en Naivasha y está compuesta por 19 especiales que suman un total de 367 kilómetros, 760 metros cronometrados. Y vamos a ver entonces lo que pasaba en el shakedown que se disputó este miércoles. Thierry Neuville es el que llega como líder luego de su triunfo en Monte Carlo y de ser cuarto en Suecia. Y en el shakedown fue segundo a dos décimas de Roban Pera. El Finn Evans, allí lo tenemos en acción al galés, viene de dos podios, fue tercero en Monte Carlo y segundo en Suecia, y va a ir por la primera victoria. Recordamos que fue quinto en este shakedown. El francés Adrien Fourmont terminó sexto este miércoles detrás de Evans y llega como un sorprendente tercero en el certamen. Hoy Tanak iba a ser una pasada más que los más veloces por el shakedown, pero aún así fue el más lento de Hyundai. Fue cuarto a un segundo seis décimas de Kalle Rovanperä. Se ve un poco indócil allí el auto, ¿verdad? Sí, se lo ve como con demasiado salto. Esa Pekka Lappi aprovechó las cuatro pasadas que tenía disponibles y se ubicó tercero, tres décimas de Rovanperä y una de Neuville. El japonés Takamoto Katsuta llega a Kenia con la intención de revertir un inicio de año complicado. Fue séptimo aquí en el shakedown, pero recordemos que fue tercero en 2022 y que mejoró el año pasado. Aquí lo tenemos en acción a Takamoto Katsuta. Recordamos que tuvo un vuelco el año pasado en el shakedown, pero terminó cuarto en lo que fue realmente un cuarteto excepcional de Kenia 2023. El campeón del mundo, Kalle Rovanperä, iba a ser el más veloz de la jornada. Registró con su Toyota GR Yaris Rally 1 un tiempo de 3 minutos 32 segundos, una décima, en apenas dos pasadas. Y sin dudas, el que iba a tener un susto, pero en la WRC2, fue Oliver Solberg. Vamos a ver cómo se pasa de largo en esta curva a la izquierda. Por suerte, sin mayores consecuencias. Rovanperä, Neuville, Lappi, Tanak, Evans, Fourmont, Katsuta, Munster, Greensmith y Solberg, los 10 más veloces del shakedown. Un solo sudamericano presente en la prueba africana, que es Diego Domínguez, navegado por el español Rogelio Peña. De esta manera cerramos el primer bloque de Rally Más Automovilismo. Los dejamos con Cámaras a Bordo, Toyo Balay, y luego el R4 de Damián Ibarra en el Rally Pagos del Tuyú, para que disfruten. Derecha de dos más, ojo afuera. A 200, derecha de uno y medio con vía, derecha de uno y medio con vía, alcantarilla, y izquierda de dos después. Quinientos, cruce por derecha, fondo, fondo. Para 150 baja con suave derecha a fondo.
1450. El poste doble izquierda, 4. Corta muy rápida. Frena poco, naranja por izquierda. Para 100. 4. Corta muy rápida. Para 100. No se ve a fondo por derecha, para 80. 80, izquierda, 4. Rápida al gas, quédate bien adentro. Para 50. Derecha 2, larga, no. Es derecha 2, larga, no. Para izquierda 5, fondo sale a 5, fondo que sale a 200. En el segundo poste derecha 4, fondo tarde, 4, fondo tarde, 200. Ábrete para izquierda 6, fondo sale a 6, fondo que sale a la que viene 250. Vamos al poste caído, derecha 4, muy rápida. La derecha 4 es muy rápida y 80. Tienes 80 en sube y 20 para izquierda 4 menos más, sube y 20, izquierda 4 menos más, 150. Abrite para derecha 5, larga, puede fondo, es a fondo para 200. Derecha fondo ras y atención, la derecha que viene fondo ras, atención, frena bien para 80. Izquierda 4 tarde por el medio, 4 tarde por el medio, 100. Derecha 4 fondo larga, 4 mejor, fondo larga, 70. Vamos más. Izquierdas, fondo y 350. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Y un año 2023 sensacional. Más de 100 autos inscritos en cada una de las 9 fechas. Los imponentes paisajes de la provincia para un espectáculo único. Si te quedaste con las ganas, lo superior está por venir. Rally Cordobés prepara una temporada 2024 extraordinaria con el mejor campeonato provincial de rally del país. Rally Cordobés. Nos vemos muy pronto. 365 días a pura pasión. 365 días a puro rally.
Somos Cadena 3 Argentina, líderes indiscutidos en Córdoba. A cada hora y en cada ciudad del país, Cadena 3 te informa, te acompaña y te entretiene. Unimos a la audiencia con todo lo que pasa, a cada persona con sus pasiones y a todos los fanáticos con los hits. Cadena 3, La Popu y Cadena Hit son las radios más escuchadas por los cordobeses. Gracias por elegirnos. Cadena 3 Argentina, la gran cadena federal. Sequedad vaginal, abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina, único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la Evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Nopusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos Nopusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de Nopusit Touch. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. Cólicos, contá hasta 9. Hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. Para no pensar, a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Era estar fuera de eje completamente. ¿Y Armonil te ayudó? Probé 2 semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil, no estás solo. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Te llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis, con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación, mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Evacopa, me copa. Me copa que es fácil de usar. Me copa que es súper cómoda. Me copa que la puedo usar todo el día. Me copa cuidar el medio ambiente. Me copa no gastar más en toallitas. Me copa que este mes la llevo con un 50% de descuento. Evacopa, me copa. Este mes, 50% off en todas las farmacias del país. El movimiento avanza y es imparable. ¡Antisalirse! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento, textura para fricción, frío, calor intenso, sensación relajante. Y vos ya lo probaste, Ratisalil CBD, en todas las farmacias del país. Acidez desesperante, un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale la acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con Asiatop. Actuemos contra el mosquito. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en el agua acumulada. Tomemos medidas para evitar su reproducción. Limpiemos canaletas, rejillas, desagües, tapemos tanques de agua, vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios, cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días. Si tenés fiebre de 38 grados o más, acompañada de alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías, no te automediques y acércate a un centro de salud.
Segundo bloque en Rally Más Automovilismo, presentado como siempre por Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, Circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y ahora es momento de hablar de pista, porque la actividad de nuestro país estará centrada en la provincia de Entre Ríos, en el Autódromo de Concordia, en donde el Turismo Nacional, con sus clases 2 y 3, llega para la tercera fecha de este calendario 2024. El informe, la previa, con Mariano Ramírez. Tercera fecha del Turismo Nacional en el Autódromo Ciudad de Concordia, con 92 inscritos, 50 en la clase 2 y 42 en la clase 3, pero con algunas bajas de último momento producto de esta epidemia del dengue. Entre las principales novedades de la clase 3 se destaca la ausencia de Antonino García, que después de Paraná se desvinculó del equipo Arana y no tiene escuadra para esta fecha. Por su parte, Carlos Javier Merlo sigue con el armado del Volkswagen Virtus, teniendo en cuenta también que estuvo internado por un cuadro de deshidratación que por suerte no pasó a mayores en la semana previa. Regresa Adrián Parcás, ausente en Paraná, con un Ford Focus atendido por su propio equipo, y otro que va a correr también con la marca del Óvalo, o que iba a correr, mejor dicho, y se terminó bajando, es Alan Ruggiero, que se iba a sumar al GC Competición. El equipo Martos probó en Buenos Aires con Carlitos Okulovich y con Franco Riva, luego de un comienzo complicado de temporada para ellos, y Leandro Carducci, del Alquad Motorsport, es baja de último minuto por un cuadro de dengue que se está recuperando, pero los estudios no le dieron bien, lo informaron Luciano Iriondo, a quien le agradecemos por la información, el jefe de prensa de la categoría, en las últimas horas. Lo mismo para Lucas Tedeschi, que está también de baja por este fin de semana, producto de esta enfermedad. En la clase 2, el cordobés Andrés Calderón hace un cambio de equipo y regresa con Giacone. Vuelve Adrián Castagnani, que debutó el año pasado también con Giacone. Regresa el santafesino Agustín Bonomo, luego de realizar unas pruebas en los últimos días en el autódromo Oscar Cabalén de Camino a Altagracia. Lo va a hacer con un Citroën DS3. Y otro que retorna es Facundo Rotondo, que había tenido un mal inicio de temporada con dos roturas de motor en la primera fecha. Y a estas incorporaciones se suma en la clase 2 el debut del chaqueño Luigi Melli con un Etios del Ford Novelli Sport Group. Este sábado vamos a tener entrenamientos y clasificación. El domingo las series y la final, tanto de la clase 2 como de la clase 3, en el Autódromo Ciudad de Concordia. Tercera fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional, que arde con un gran parque automotor. Como siempre, la categoría espectáculo que más nos gusta ver, que más disfrutamos, mientras vemos imágenes de lo que fue la última fecha con la victoria de Gas. Y ahora es momento de las noticias en nuestro programa con el Sprint. El circuito San Juan Villicum fue el encargado de cerrar las últimas dos temporadas del turismo carretera. Tras el cambio de gobierno en la provincia cuyana, quedó en dudas el retorno de la máxima para este año. En las últimas horas, Hugo Mazacane, presidente de la ACTC, confirmó que tanto el TC como las TC Pickup visitarán el trazado sanjuanino durante esta temporada. Todavía no hay fecha definida, pero se especula que se emitirá el comunicado oficial en las próximas semanas. ¿Vettel correrá las 24 horas de Le Mans? Sebastián Vettel realizó pruebas en el circuito de Aragón, España, con el Porsche 963 del WEC, perteneciente al equipo Penske. El piloto alemán completó 118 giros al circuito de Motorland, famoso por ser uno de los favoritos para probar vehículos del Mundial de Resistencia. Antes de viajar a suelo español, Vettel había viajado a la fábrica de la marca de Stuttgart para hacer la butaca, trabajar en el simulador e incluso subirse al auto en el circuito de pruebas. Si bien aún no hay confirmación y es todo incógnita en torno al ex Fórmula 1, los rumores afirman que estos movimientos son la antesala de lo que sería su presencia en las 24 horas de Le Mans. Japón recibe este fin de semana la quinta fecha de la Fórmula E con el circuito callejero de Tokio, que hará su estreno en el certamen. El cronograma del fin de semana será distinto al último de Brasil, ya que este viernes se disputó la primera sesión de pruebas libres, mientras que el sábado se llevará a cabo la FP2, clasificación y carrera. La carrera está prevista para la madrugada del sábado en Argentina, es decir, en apenas unas horas, a las 3 de la mañana. Compite el franco-argentino Sacha Fenestra. Rally Raid en Portugal. Del 2 al 7 de abril próximos se disputará la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid con epicentro en Portugal, el BP Ultimate. En el listado provisorio de inscriptos figuran 4 argentinos, Jeremías Pascual y Gustavo Vila en motos. Pascual correrá como junior con una Husqvarna, mientras que Vila lo hará con una Honda CRF 450 dentro de la categoría Rally 3. En quad están Manuel Andújar y la joven Ayelen Bogado. Entre las principales novedades de la carrera se destaca el retorno de Carlos Sainz, ganador del último Dakar.
Tras el fin del proyecto Audi Sport en autos, el español confirmó que correrá esta tercera fecha con un Mini JCW Rally Plus de tracción integral del equipo X-Ray Team con Alex Aro como copiloto. Es momento ahora de ver la segunda parte de la nota de José María Volta con Marc Martí sobre la actualidad, el presente y el futuro del rally mundial a nivel global. Es muy importante saber un poco lo que es el futuro del WRC en el mundo. Nosotros hacemos muchas especulaciones de Argentina y estamos hablando siempre de que sería lindo, porque está mucho más interesante el Rally 2 que el Rally 1. Contanos un poco cuáles son las novedades o lo que se está hablando aquí en Europa del futuro del rally. Bueno, eso siempre hablando desde el burladero que se dice y sin dejar de especular un poco, pero ciertamente se vienen cambios, eso está claro, porque todo el mundo se dio cuenta y creo que la FIA también, de que era necesario un cambio para precisamente garantizar esta competitividad, esta inclusión de alguna nueva marca o de las marcas que están, que fuera todo mucho más competitivo, ¿no? Porque está claro que el campeonato del mundo en estos momentos le faltan pilotos, le faltan coches, la grilla no es muy, muy elevada y en cambio tenemos otro campeonato como es el Rally 2 que a diferencia del Rally 1 pues tienen un plantel de pilotos y de coches de 25, 30, 40 coches por Rally Mundial con 10, 12, 15 pilotos que pueden optar a la victoria, ¿no? Eso trasladándolo a lo que es la opción de que estos Rally 2 se conviertan en Rally 1 ha hecho recapacitar o cambiar a la FIA de cara a 2025, pero sobre todo para introducirlo de cara a 2026, el convertir estos Rally 2, darles un kit que les convierta en un Rally 1 y sería, diríamos, como un entremedio entre lo que es el Rally 2 y el Rally 1 actual, ¿no? Pero eso favorecería que, primero, tendríamos más marcas, porque Skoda tendría coche, Hyundai tiene Rally 2, Citroën tiene Rally 2, Ford tiene Rally 2, y Toyota también lo tenía. Con lo cual, estas cinco marcas, introduciendo este kit a lo que es el Rally 2, daría un plantel de coches y de posibilidad de pilotos disputándose la victoria de un rally de campeonato del mundo mucho más amplio que es lo que estamos buscando. Y con un costo muchísimo menor del que están manejando ahora. Sí, evidentemente los precios de alquilar o de tener un rally car o un rally 1 ahora es imposible para cualquier bolsillo. Incluso si alguien pues, se lo puede permitir, no tiene la capacidad de adaptarse a lo que es la conducción de este tipo de vehículos, ¿no? Donde la aerodinámica es tan importante, el efecto suelo es tan importante que no son capaces ni los jóvenes ni la gente con más o menos experiencia, pero que no tiene kilómetros encima de ellos, de adaptarse a esa velocidad, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de bajar un escalón va a permitir de que muchos más pilotos, tanto a nivel de presupuesto como a nivel de prestaciones, puedan optar a tener un coche para luchar por ganar un rally, ¿no? Claro, porque hoy un poco ese es el problema, que a lo mejor pilotos como Ogier, como Sordo, en el caso de Román Pera, hay muy pocos pilotos que realmente pueden ir con esa velocidad y sacarle resultado. Uno ve que hay pilotos jóvenes, como los que tiene Ford en este momento, que no terminan de despegar y probablemente ese sea el problema. Sí, sí, el problema, y porque además se ve cuando estos pilotos regresan al Rally 2, vemos que evidentemente son muy rápidos, pero el hecho de tener que adaptarse en tan poco tiempo a unos coches que son muy especiales de conducir, porque cuanto más rápido pasando por la curva, más efecto suelo, más influye la aerodinámica, con lo cual nunca sabes exactamente dónde está el límite de esos coches, ¿no? Y esta gente con experiencia tiene esa ventaja respecto a los pilotos jóvenes que suben, que necesitan un tiempo que las marcas muchas veces no les pueden dar, ¿no? Y yo creo que el hecho de favorecer esta normativa en ese aspecto ayudará a los jóvenes pilotos o a cualquier piloto que dispunte, bien en el campeonato argentino, chileno o donde sea, a optar a un coche de estos que puedan luchar y por lo menos estar en la pomada, en la lucha por ganar un rally. Ya llegando al final de nuestro programa, es momento de conocer la agenda tuerca para este fin de semana extra largo.
tercera fecha del Turismo Nacional Clases 2 y 3 en el Autódromo Ciudad de Concordia. Tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally, el Rally Safari de Kenia. Quinta fecha de la Fórmula E, el E-Prix de Tokio, en Japón, compite Sasha Fenestra. Y la séptima fecha del NASCAR Cup Series en el Richmond International Raceway. Y de esta manera llegamos al final, agradeciéndoles por la compañía y nos despedimos hasta el próximo viernes. No habrá programa de día lunes por el fin de semana largo, así que los esperamos la semana próxima aquí en el aire de Telefe. Gracias. Thank you.